hemos llegado otra vez. La verdad, todo lo que hice, todo lo que hice, eso, las imágenes, videos, no hablé, obviamente no sé por qué no quise hablar. Bueno, este va a ser un vlog, voy a vloguear, no sé cómo se hace eso, pero vamos a hacerlo. Sí, amigos, pues ya salimos un ratico. Salí para afuera, obviamente hay que salir para afuera, no salir para adentro. Y va a llover, bueno, voy a grabar rapidito. Este es el camino de ahí para abajo, no sé, para La Plata, creo que es así, ¿cierto? Y eso, para allá, Moscopán, la verdad, no las casas. Y bueno, salimos para afuera. Pues esta es una entrada, bueno, la entrada de la finca, más o menos, digamos así. Esto llega hasta por allí abajo, hasta por allá abajo. Y la verdad no puedo ver porque me da flojera ir por allá abajo. Y por allá también queda. Y estos cables son de corriente, el que toque ahí se hace la munición, se pone a mimir para siempre. Mira la casa. A ver, esta finca tiene muchos animales. Pollería que hay en esta finquita. Saludos de pollo. Por allá se ven los otros pollos. Y allá hay otro cosito. Vamos para allá. Y acá están los pollos que le mostramos. Y acá están los otros. Esto es acerrín, ¿sí? ¿Acerrín? Acerrín. Estopas. Y acá están los otros. Acá están nosotros, pollos. Seguimos aquí en este vlog. Pues vamos a darle de comer a los pescaditos, a los fish. Mi inglés es malo, no me lo dime, por favor. Así que vamos a darle de comer a los pescados. Bueno, aquí estamos sacando purina comida de pescado. A ver, miremosla cómo es. Aquí. Ya, échela. Aquí ya le estamos echando comida para que llegue a los pescados. No enfoca, no enfoca. O sea, no enfocó. Y aquí ya estamos echando la comidita. Y acá es donde se guarda todo, ¿cierto? Y pues vamos a darle comer a los pescaditos. Bueno, llegamos a darle de comer. ¿Cómo se da de comer? ¿Cómo se da de comer? ¿Y están comiendo? Yo también voy a tirar. Aquí cogí con la mano y echémosle. Ah, pues miren, ahí están los pescaditos. Oh.
Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. La verdad no tengo ánimos para hablar, apenas me desperté, tengo sueño. Pero para ustedes tengo que ir a grabar un ordeñamiento de vacas y allá vamos a ir. Bueno, creo que es así, poner la mano y quitarla, pero ya vamos a ir. Bueno, vamos en camino al establo de Poallá. La verdad, pero miro la hora, son las qué, son las 6:01 de la mañana. Y ya miren los pajaritos cómo cantan, no sé si les escuchan. Y vamos a ver cómo hacen esta vaina, chicos. Hola, ¿qué tal, gente? Aquí nos encontramos con un día más, casi una semana. Y acá estamos en el establo, ordeñando las vacas con máquinas. Una vaca más para ordeñar. Pase la leche. Vaca embrujada, a ver, le quito el flash. Bueno, ya lo quité. Y acá están las otras vaquitas. Una vaca, creo que todas son para ordeñar, ¿cierto? No sé. Bueno, la verdad no sé. Ah, creo que sí, todas estas de aquí son para ordeñar. Y las que están ordeñando están allá. O sea, allá, allá. No sé si las alcanzan a ver. Y acá está otra vaca. Y eso se llama ser pezonera. Personera no, pezonera. Personera de colegio, pero esto es pezonera, o sea, para que los pezones y esas cosas, ustedes ya saben. ¿Entienden? No sé si me entendieron. Bueno, aquí entramos en un cuartico chiquito. ¿Dónde? ¿Qué es eso? Aquí donde guardan la comida. Aquí donde guardan la comida. ¿Esto? Comida de las vacas. Y esto es la máquina por donde ordeñan. Como yo les mostré cómo ordeñaban las vacas, se me olvidó decirles que esto. Esto gira. ¿Cierto? ¿Y eso qué está también? Ah, la gasolina para que gire. Y por este tubo pasa el aire para que la. ¿Cómo era? Peso. Pezonera. Para que la pezonera succione la teta de la vaca y pueda extraer la leche. Explico para que entiendan más de lo que les dije hace un momento. Por allá es donde salía el tubo con el aire. ¿Qué pasa? Por aquí, en termómetro, como se diga, toma la temperatura. Y esto es. Por ahí, pues pasa el aire y baja por ese tubo hasta la pezonera, para que succione la teta, pueda sacar la leche, y la leche que sale la meten ahí. Y bueno, aquí meten las vacas, les ponen un alambre, que está ahí, una cadena, aquí están de aquí allá, aquí no pueden salir. Ahí les ponen a comer, comida. Y bueno, pues eso les digo, siempre hacen esto todas las mañanas, todos los días. Y aquí meten las vacas que van a ordeñar, ¿sí? Y por acá, cuando las terminan de ordeñar, las sacan, abren esto o eso, donde están, y las meten por acá para que vayan a su refugio, dijo. No sé cómo se dice. Pero las meten para acá, o sea, para allá. Y acá meten, ya les dije, las que van a ordeñar. Echaron la leche, ya vieron, aquí pusieron en el horno. Y la verdad, pues la verdad no sé cómo se hace eso, pero aquí yo y ustedes, o yo no sé si ustedes saben, pues vamos, voy a ver cómo es que hacen eso. Bueno, sí, ahí como ven en pantalla, obviamente en pantalla, estaban vaciando el suero de la leche, de la cuajada, como se diga eso. Estaban vaciando un galón
y pues no sé qué decir. Bueno, sí, ahí la cuajada quiso salir a mostrar su rostrico hermoso, a ver cómo, y es blanca a propósito. Bueno, ahí como están viendo, están escurriendo la cuajada para después echarle sal. Ya sacaron el suero, el suero de la cuajada, y pues ahí ya después le van a echar sal. Y pues, bueno, miremos cómo va el procedimiento ese. Y pues sí, amigos, ahí la están, ya terminaron de sacar toda la cuajada. Y ahí están escurriendo para que quede seca, seca, separadamente, sequita. Y bueno, pues sigamos con el procedimiento con la misma canción de ahorita. Pues sí, ahí como ven, pues ahí estaban ya no sé qué, no sé cómo se hizo, ya la cuajada estaba seca, entonces la metieron a la olla para echarle la sal para que quede rica. Bueno, la verdad no sé para qué le meten sal, pero ahí le meten sal y pues ahí ya le van a meter sal. Bueno, sí, amigos, ahí le están echando la sal. Obviamente estoy hablando rapidito porque puse la cámara rápido, entonces para que fuera mejor look, pues le estoy hablando rápido y no sé si me escuchan bien. Y ahí ya están haciendo que la sal se quede en toda la cuajada. Y pues ahí están haciendo, ahí están haciendo toda la cuajada y ya creo que van a acabar. Bueno, amigos, ahí ya están vaciando la cuajada en otro tarrito para que después quede lista, la planen, le den su forma de ser, ya saben cómo la forma de esa. Y pues y después salir al mercado chino, al mercado del mundo, no mentiras, para venderlo más. Y bueno, pues ahí falta poquito y acaban. Y bueno, ahí le pusieron una tapa para después ponerle un peso pesado encima para que le dé su forma. Y ya. Y pues sí, ya le han puesto el peso. Estaban aplanando con un palo. Bueno, el palo lo pusieron ahí para que se aplanara más. Y le estaban dando su forma para que quedara bien echadita, con una forma bien cuadradita. Pues sí, eso estaban haciendo. Y eso lo dejan ahí, que quede bien hasta en la tarde. Y pues bueno, eso ha sido la cuajada. No sé qué más hay que hacer. Sí, gente, he acabado con el blogcito. Y para que no sean tan aburridos, porque este blog no sé si les parezca aburrido, voy a mostrarles un poquitico de la casa. Y pues allá vamos. ¡La naturaleza! Bueno, la casita ya. Pues iba en la piscina. A ver, esta partecita es bajitica. Un momento, chico, le subo brillo del celular porque no puedo ver casi nada. Bueno, sí, ya le subo brillo, ahora sí puedo ver. Esa es la piscina, ni que fueran ciegos, ni que no superan qué es eso. Ahí es bajitico y para acá comienza lo hondo. Y pues bueno, pues sí, los sitios de grabación fueron desde la bodega que está por allá atrás, que ya les muestro, hasta los lagos, que bueno, me da flojera ir para allá, pero ya les miraron el video. Nos tocó abrir esta puerta, la verdad ese pedazo lo recorté y pues allá está el lago. Bueno, no sé qué decir, porque para terminar el video, no soy tan ingenuoso que digamos. Y sí, la ducha para bañarse en la piscina. Aquí está la casa, la parte trasera, el segundo piso. Acá hay hasta juegos. Allá voy. Sí, amigos, como ven, aquí están los sapos. 100 puntos, aquí están los juegos, enfoque las fichas, ya enfocó. Y pues miren el jueguito, están de 30, 40, 30, 25, 35, 25, 20, 100, 20, 15, 70 y 15. ¿Qué dice ahí? No me entiendo esa monona. Y pues sí, acá hay otro de parque, solo que la silla está ahí, ténganme aquí, yo la bajo. Vean, chicos, a sus para bajar. Ahora sí, es para que hagan fuerza con simples sillitas. ¿Qué creen? ¿Que no pesa? ¿Qué creen? ¿Que no pesa o qué? Vean el músculo. Para que sean fuertes. Vean. Como un crackcito, ahora sí venga. Bueno, aquí está el parqués. Tiene a
No sé cuál es este, no sé cuál es este, no sé cuál es este para Colombia y no sé cuál es este, si no sé que es Argentina o... No, la verdad, yo solo no, Argentina tampoco, la verdad, no sé. Y esto es una baldosa pegada. Esto no es ningún ningún cartón. Esto es una baldosa pegada. ¡Ah! ¡Vas a hacer fuerza! Listo, chicos, para que sean fuertes. Para que no disimulen la gordura. Miren esto, miren esto, miren esto, papu. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¡Mírenlo! Así es, para hacer fuerza. Bueno, en este me sale, en este no me sale. En este soy fail y en este no. Yo soy raro. Y bueno, chicos, no tengan nada de fuerza. Bueno, amigos, aquí verán cómo yo prendo la luz apenas chasqueando los dedos. Y donde habitualmente dormí yo, que es esta. La verdad es un poco oscura, pero voy a hacer que... voy a hacer magia negra. O apenas ya chasqueé los dedos, la luz se va a prender. A la una, dos y a las tres. Suscríbanse a este canal, que es totalmente gratis. Y activen la campanita, y den un pulgar arriba. Sí, denle un pulgar arriba a este video, aprecienlo por favor. Y acá donde vamos nosotros. Bueno, chicos, y pues ya, peluches. Y pues sí, ¿qué más les digo? Esta es la habitación donde dormimos. Chicos, bueno, gente, espero que este video, ya saben, de todo el vlog que hice, espero que les haya gustado. Pueden darme un pulgar arriba, suscribirse a este canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que hace un nuevo video, chicos. La verdad, sí, me gustó hacer este video. Exploré un poco. Eso, cuando yo siempre pongo la mano así es para hacer otra cosa, pero esta vez es algo diferente. Bueno, sí, ya saben, no me dejan grabar en paz. Pues sí, pues qué les digo, chicos, nada, que apoyen este video, ya saben, pues, si les gusta, no con esto, no, esto, sí, esto va muy bien, esto para el video me motiva a subir más videos, hacer más vlogs. Y chicos, pues qué más les digo, pues no sé qué decirles, solo que este video les haya gustado, si han aprendido algo de acá, pues obviamente ya, no sé si conocían, bueno, yo no conocía cómo decía la cuajada, pero ahí ya miré cómo se decía. Tampoco sabía cómo se llaman las vacas con eso. Pezonera. ¡Pezonera! No sabía cómo se ordeñaba con pezonera, pero ya aprendí. Yo creía que acá ordeñaba a pura mano. Bueno, sí, pues nada. Que les guste este video, se lo repitiendo muchas veces. Bueno, pues sí, nada más les digo eso. No sé qué decirle, chicos, como les dije, yo soy raro. Cuando estoy haciendo un gameplay, sí me salen palabras, mejor dicho que hasta qué, pero cuando estoy haciendo videos de vlog, no me salen palabras a mí, nada de nada. Y solo les digo que espero que el video les haya gustado, apóyenme con vistas, suscripciones y todo esto, chicos. Quiero llegar a los 100 suscriptores en un 2x3, quiero llegar rapidito. Y cuenta la leyenda que si te suscribes a este canal, recibirás un baño gratis, un baño de agua caliente gratis. ¿Y qué más? Pues nada más les digo eso, sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, amigos!